tiene que ver, compadre. Yo no soy. ¿Cómo dijimos la otra vez, compadre? Nos dijo que no somos los bichos guapotes del mundo. Somos los bichos. ¿Qué, compadre? Ah, que no lo puedo decir. Le puedo poner un pip. Dijo Lancho que somos los más pinches perdidos. ¿Los más que Loncho? No, te ha mamado, compadre. Mira, mira, marca. Marca tus pezones. Estás ya, excitada. Ahí va. Esto no es Monstruos Ocultos, ni mucho menos un video idiota que por lo regular subo aquí en mi canal. Esto es una pequeña recopilación de los mejores momentos que he pasado al lado de personas que puedo decirles hermanos e incluso amigos. Para las personas que han visto este proyecto, ya sean estudiantes de comunicación u otros estudiantes que han querido aportar su granito de arena dentro de este proyecto, quiero comunicarles que estará pausado. Lo digo así porque regresaré muy pronto a la escuela. Por ahora tendré que despedirme. Serán algunos meses, pero regresaré. Y quiero decirle a aquellos chicos que cursan el 601-4CM, que han sido literal ese punch que le faltaba a mi canal. Disfrútenlo. Un abrazo a todos. Suscríbete a mi canal. Querido suscriptor, si estás viendo este video, muchas gracias por tu preferencia. Recuerda seguirme en Twitter o Facebook. Comparte el video con tus amigos. Y esto es un videoblog random que ojalá les guste. Un besote a todas las chicas. Y un abrazo a todos mis amigos. Güey, se ve chingón ahí. Ahí está un rato. A ver si cuál está el chido para esto. Y si creen que ya me había olvidado de ustedes, queridos amigos, por los cuales yo he estado aquí en YouTube, pues que creen que no. Así es, estoy hablando de ustedes, queridos amigos fandomers. Desde Nairi, vos, Misu, mi amigo Reno, Yamil, a Gerard, a Rubén, a Stephanie, a Abril Suki Full Moon, a Alfred Lee, a Shai, a... bueno, a todos los que faltan, son muchísimos. Quiero decirles que los quiero muchísimo. Quizá no hemos tenido la oportunidad de grabar algo juntos, pero quiero también agradecer a las personas que me han considerado para todos sus proyectos, para aquellos clips y todas esas cosas que a nosotros nos gusta hacer. Y tengo noticias rápidas. Muy pronto encontrarán. Algunos ya hoy es que estaré subiendo. Así es. Si tú, querida amiga, que gustas del yaoi, sabes de alguna serie que quieres que le dé un toque especial, mándame mensaje. Bueno, ya, me calmo, ¿verdad? También para las personas que me han estado mandando mensajitos allá en inbox y, bueno, en parte de mis redes sociales que me han pedido que yo haga a Shaka de Virgo, ¿qué creen? Ya les traigo un clip nuevo donde hago nuevamente, por enésima vez, a Shaka de Virgo. ¿O no, mi querido Shaka? ¿Qué? Ah, sí. Es que ya estoy hasta la madre de estar defendiendo a Athena. En fin, hola a todos. Soy Shaka de Virgo. Quiero enviar un saludo a todos los suscriptores de Agustín y a todas las personas que de una u otra forma están con nosotros. Recuerden elevar todo su cosmo para defender a la Tierra. Y ustedes, personas malignas, egoístas y demás, reciban el tesoro del cielo. Ok, eso fue todo, amigos, y les dejo un adelanto de este clip. Bye bye. Finalmente te has mostrado. Dime, ¿has decidido ofrecerme tu vida por algo?
Athena, es muy peligroso estar aquí. Por lo pronto, yo me enfrentaré a Hades. Por favor, aléjate. No puedo hacerlo. Después de ver a Hades, he comprendido. Ese es yo, ¿no es así, Shaka? No. Ese hombre ya ha dejado de ser nuestro amigo, Sean. El que vemos a... Este es un pequeño comercial de... Doritos.com. Doritos.com. Siempre la tengo en mis favoritos.